Lo reconoció ayer Luis Javier Santos. Luis Javier Santos lo reconoció y prueba de ello que lo reconoció es que presentó requerimientos. No, y lo dijo. Representó solicitudes de requerimientos fiscales y llevó un nuevo caso. Uh-huh. Llevó un nuevo caso a los tribunales de la República. No, y él dijo que es la máxima autoridad actual del Ministerio Público ante la partida de Óscar Chinchilla y la falta de consenso para elegir a un fiscal. Lo que dijo Luis Javier Santos no es mentira. No es mentira. ¿En torno a qué? No es mentira, o sea que la máxima autoridad en este momento. Ah, correcto, es mire, Daniel Cibrián. Mire, la ley es bien clara, lo que pasa es que aquí se decía, y no me voy a quedar ahí, uh-huh. Conmigo no vamos a, chance usted y chance yo, pero no nos vamos a quedar en el tema, Carolina. Sí, para uh-huh. No seguir. Para no seguir, mire, dándole el señor Cibrián Bueso, él era fiscal adjunto. Y desde luego el protagonismo lo tenía el fiscal general. Correcto. Pero él es competente para estar en el cargo. Uh-huh. Es competente para estar en el cargo. Estuvo en los últimos 5 años. Sí, claro, él tenía la responsabilidad administrativa, pero él es un reconocido abogado capacitado para estar en el cargo. Y fue valiente al respetar la ley, porque escuche, la ley habla que un fiscal general puede reelegirse una única vez y después no puede estar un día más. Un día más, el exfiscal Óscar Chinchilla cumplió con la ley. Cumplió con la ley. Él sabe de leyes, es abogado, ha sido magistrado. Él sabía que él no podía quedarse un día más. En el cargo. En el cargo. Y lo que él preparó fue, inmediatamente al terminar su periodo como fiscal, trasladarse como magistrado a la Corte Centroamericana de Justicia. Y eso fue lo que él hizo. Porque si no lo hacía, es capaz también se la quitaban. ¿La Corte? Sí, es que él estaba ya nominado. Él tenía un permiso. Sí. Él tenía un permiso, había su suplente estaba ya. Y él se incorporó de inmediato. Entonces, en la sucesión, la ley establece. Porque aquí cada quien quiere acomodar la ley a su conveniencia. En la sucesión le corresponde a él, porque él ha sido fiscal adjunto solo un periodo. Y perfectamente él podía quedarse. La ley a él no le prohíbe estar al frente del cargo en la sucesión. Mientras se busca al nuevo. Mientras se elige al nuevo. Uh-huh. Y de no haber querido él, ¿verdad? De no haber querido él. Asumiría el director de fiscales. Esa es la sucesión, no le busque más complicaciones, pero, que eso es lo que ordena la ley. Pero recuerde que en el Congreso Luis Redondo dijo que se le iba a fortalecer a la UFERCO y que quien iba a tener la acción penal era el señor Luis Javier Santos. Pero usted sabe, Cecia, que mire, Cecia, no, eso lo dijo usted Luis debe Redondo, de saber que en el momento de crisis, en el momento de debilitamientos, en el momento de se dan... Lo que ha dicho Luis Javier Santos es un buen revés para el Congreso Nacional. Porque por un lado Luis Redondo dice que lo va a fortalecer, pero viene Luis Javier Santos y dice, no, yo no soy la autoridad. Mire, Luis Javier Santos, él es una persona así callada, pero no es tonto, pues. No es tonto, él es inteligente. Él sabe que no lo quieren a él de fiscal general. Porque lo sacaron de la lista. Gente que lo están usando. Él no, y no va a caer en la trampa tampoco de lo que quieran usar. Y él está casi consciente que una vez que haya una elección de un fiscal general, no podría él presidir UFERCO. Él está consciente. Porque se van a dar cambios. Cada fiscal que llegue va a provocar cambios. Entonces, ¿qué sucede? El fiscal Luis Javier Santos reconoció oficialmente. Lo tenemos que reconocer. Todos somos fiscales. ¿Sí? Lo tenemos que reconocer a nuestro superior, dijo cuando le consultaron sobre la licencia. Legalmente él está diciendo la verdad. ¿Verdad? Sí, basado a las leyes. ¿Ah? Basado a las leyes, tal cuales están. Ahora, la Constitución de la República y la Ley de Orgánica del Congreso Nacional. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahora, hay un detalle. Hay un detalle que ya concluyó. Ella concluyó también para Luis Javier Santos. Él tenía potestad, y mire que lo hizo ayer correctamente, por eso le digo. Él durante todo este periodo, el Congreso aprobó un decreto, si se recuerda,
para que él, sin consultar a nadie, ni al fiscal general ni al fiscal adjunto, podría presentar directamente los casos en los tribunales de justicia. Actuando de manera independiente. Actuando de manera independiente. Pero ese periodo ya se venció. ¿Cuánto tiempo se le dio? Una vez que terminara el periodo, los actuales fiscales. Por eso él ayer lo hizo por medio del Ministerio Público. Siguió la línea del Ministerio Público. Él individualmente ya no puede. Porque el decreto legislativo que se aprobó era hasta que se eligieran las nuevas autoridades. Y ahí puede haber una doble interpretación inclusive. Pero, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque no hay avance. El Congreso Nacional, a través de sus diputados, las bancadas, sus representantes se reunieron ayer y concluyeron en esto. Hay un comunicado, dice Raquel. Así es, mediante este comunicado informaron los detalles de la reunión sostenida entre los jefes de bancada de las fuerzas políticas para la elección del fiscal general y adjunto, y confirman que no se logró ningún consenso porque ambas partes involucradas se mantienen firmes con las propuestas que presentaron desde el primer día de votación. El Partido Libertad y Refundación, Democracia Cristiana, sigue presentando al abogado Joel Zelaya para fiscal y al abogado Marcio Cabañas para el fiscal adjunto. Por su parte, el Partido Nacional propone a Marcio Cabañas para fiscal general y cualquiera de los cuatro restantes de la nómina para fiscal general adjunto. Ya cambió la opinión ahí el Partido Nacional. Que no, ellos lo sostenían. No. Hubo un momento que... Es que apoyaban a la... Aquí lo dijo Tomás Zambrano, aquí lo dijo porque yo hasta le repregunté. ¿Usted apoyaría a cualquiera de los otros cuatro? Manifestaban. No están sólidos con la abogada. Pues cambiaron de opinión, pero aquí pero aquí ya la abogada Jenny Almendares, que ellos. La abogada Jenny Almendares. No, para fiscal adjunto, aquí lo dijo Tomás Zambrano. Que no que apoyaban a cualquiera de los cuatro, dijo de Libre. A cualquiera de los cuatro, cualquiera de los de Libre, que dijo Libre tiene para escoger, pero que sea Marcio Cabañas el fiscal general. Pero aquí ya dice cualquiera de los cuatro restantes de la nómina, no es contundente su apoyo. No, o sea, ellos están pero ahí dice que apoyan la nómina de Salvador de Honduras. O sea, apoyan a Jenny. Ponga, déjeme el 2. No, pues sí, es que ellos cualquiera de los cuatro restantes de la nómina para fiscal adjunto. Para fiscal adjunto. Partido Nacional también apoyarían la nómina del Partido Salvador de Honduras que propone a Janet Almendares. No, a Jenny Almendares. Pues sí, hasta ahora se mantiene igual. Correcto. Sí. Pero deja la puerta abierta. Deja, exacto. Que y ahí donde no. Que Marcio Cabaña. No, es que. Ahí se van a ir desintegrando. Sí. Bueno. El Partido Liberal continúa Partido también. Partido Salvador de Honduras, síguese. No, exacto. La del Partido Salvador de Honduras es Cabañas y Jenny Almendares. El Partido Liberal sostiene la misma nómina, Democracia Cristiana, a Joel Zelaya y a Marcio Cabañas. El PAC manifestó que su voto está listo para apoyar el consenso de los 86. Bueno, siguen estancados. Es más vivo que el de la Democracia Cristiana. Al compañero diputado Carlos Raudales lo desconoció ayer su partido. Tiene el comunicado de la Democracia Cristiana. Lo desconoció su partido. Dice que él se ha ido por su decisión personal. Sí, ellos manifiestan que no representa la opinión él de... tomó su decisión personal. Sí, que el directorio nacional del partido Democracia Cristiana aclara que la posición del diputado Carlos Raudales para la elección de fiscal general y adjunto no es la posición del partido, sino que es opinión personal del parlamentario. Seguimos creyendo que el diálogo es el camino. No sumamos a los acuerdos finales, ha dicho el partido Demócrata Cristiano de Honduras. O sea, lo podrían hasta expulsar. ¿El partido? Porque no está representando al partido como tal, sino que es lo que está representando. No obedece. No, pero es que aquí está no diciendo que la Democracia Cristiana ahí. Que no está apoyando la posición. Dicen que no es la posición del partido. No, que no apoya la posición de Carlos Raudales. Aclara. Okay, que la posición del diputado Carlos Raudales es personal. Que no es la del partido. Del partido como tal. Pero ¿cómo lo van a expulsar? Si lo expulsan, se elimina el partido. ¿Queda sin representación? No, y se elimina porque entonces no tendría diputado. Suplente. Tiene suplente. Tiene que ser demócrata. Porque recuerde que si no tiene una representación, o sea, Raudales salvó a Democracia Cristiana.